Hola, 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 hola a todos. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Dependiendo de dónde estés, aquí. Espérate, ahí. Ahora estaréis viendo mi careta. Espérate que pongo la luz, que no he puesto la luz. Se hizo la luz. Vale, gente, pues. Vamos a empezar directo. Aquí el principal, aquí el juego ya estará captado, sí. Me pongo una pantallita aquí. Porque con esta pantallita puedo hacer estas cosas. Por ejemplo, una predicción. Por ejemplo, conquista. Ah, no, esta no, es aquí, es aquí. Caerá Francia en este directo. Sí, no, así, no. Periodo. Vamos a poner 30 minutitos y vais votando. Entendido. Aquí ya está, ya lo tenemos. Por ejemplo, así podemos hacer esto. Y si tengo que ir al baño, no. Os puedo meter ahí un buen anuncio. Hay un buen anuncio de 3 minutos para tener yo tiempo de en el baño y ya estaríamos. Así que con esto dicho y hecho, empezamos directo. A ver, me subo esto. Vale. Y iniciamos partida. Así. Se me hace muy raro, voy a poder usar el directo y ya está. Sí, es que se me hace muy raro ver el directo moviéndose a la derecha. Quitamos la pausa y empezamos ya la partida. Quedaban 9 días para terminar esto, así que. Nada, pues a esperar. Ta ta ta. 55, 52, 53. A ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos acá? Ah, esto, vale. Vamos a hacer esto. Bueno, tres convoys. Al menos son convoys y no es otra cosa que es más preocupante como los barcos o submarinos. Que eso me importa más, la verdad. Son más caros de producir. Lo otro, pues. Los que caen son los mismos que desguazamos al día, así que tampoco es que nos importen. A ver. Si era esta producción. No, construcción. Vale. Esto. Aquí. Esta. Pausemos. Y aquí. Vale, no, y no. Oye, ¿por qué? Trenes, necesito más trenes. Ah. Pues no. Qué pena. Lo de los trenes. A ver si esto lo podemos solucionar. Ah, mira, ya hemos conseguido solucionar esto. Que es importante. El problema es que va a costar tumbarlos. No, aún no quiero que entréis en la guerra. Bueno, Bulgaria podría entrar, la verdad. Bulgaria no me importaría. No solo no me importaría, es que. No, aún no. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona la cosa y ya está. 2 días para que caiga, para que se complete este y ya está. Es que no me atrevo a atacar, me imagino, la verdad. No os voy a mentir. Demasiado fortalecida está. Y eso que Francia ha perdido muchas tropas. Aquí ya está el pacto. A ver que acepten, por favor. Destino Yugoslavia.
Sí, vamos a hacer el destino de Yugoslavia ahora. A ver. Esto aún le queda un par de meses, en realidad. No sé. Sí. Un mes y siete. Vale, un mes y siete. Y 7 días. Hemos perdido más barcos suministros. 3 más, sí. No, aún no, Italia, aún no. Calma, con calma. No tenemos prisa en que caiga Francia, la verdad. No tengo prisas. Yo por mí que se alargue todo lo que se tenga que alargar. ¿Qué más? Es que pierdo, pero ¿dónde lo pierdo? Bueno, 165 días. Tengo aquí para cambiar. A ver. A ver, pausemos. Claro, es que estoy haciendo nuevas tropas. Y eso nos puede fastidiar un poco. Claro, es que no puedo hacer la producción de nuevas divisiones. Por mucho que yo quiera, es que no podemos seguir. Ese es un problema bastante gordo que tenemos. Porque equipo de infantería no tenemos. Sí, bueno, voy a quitar. Si voy a quitar de momento, no vamos a producir nada. Me interesa más sufragar esto, sí. Vale. Ah, mira aquí. Vamos a ver, podemos. Vale, vamos a mover esto aquí. O sea, vamos a ver dónde podemos lanzar estos. Vale. Estos aquí sí a cubrir. Vale. Y esto aquí sí. Aquí estos van bien. Vale, perfecto. Vale, pues yo creo que esta reestructuración del ejército del aire, cómo está posicionado, a ver cómo funciona. Estos son. No, esto es aquí. Sí, estos tendrían que. Va, que los he movido aquí sin querer. Vale, no. Estos aquí tienen que ir. A ver lo bien que funciona ese. Puedo quitar. Así, venga, así. Así pesa menos. Y el juego va mejor. Por el momento. ¡Uy, no! Están luchando. Espero que esto vaya bien. No, no vamos a destruir ningún barco. Ah, qué pena, qué rabia. Ojalá tumbásemos alguno. Esto vale, se queda más o menos igual. Y esto también. No, pero los aviones ha sido un acierto. Nos van a dar muchas alegrías aquí los aviones. Que tengo 99 divisiones desplegadas por aquí en esta frontera. No, más de 99. Si es que. Es que ya sabía yo que no merecía la pena. Ver, es que no se me pone la cara aquí, no sé por qué. Se ha bugueado el careto. No, no se arregla. A ver cuánto de tiempo queda esto. Vale, 23 de 30 llevamos, ¿vale? No va mal, no va mal.
Y aquí. Vale, y aquí estos, aquí están bien. Vale, mía, bien. Un submarino Venus, eso está bien. Eso está muy, pero que muy bien. Poquito a poquito vamos desgastando la flota inglesa. Poquito a poquito. Muy poquito a poquito, pero poquito a poquito. Ahora, la guerra naval la estamos perdiendo. Pero por completo la estamos perdiendo, ¿eh? Es que por completo estamos perdiendo esta guerra. Hemos perdido muchos más aviones, es decir, barcos que ellos, pero muchísimos. Y la producción no está cumpliendo. A ver, vamos a meter aquí para que se refuercen. Sí, ¿cómo puedo? No, no puedo meter que metan más. Aquí. 3, 4, 5 y 6. Eso, ok, así. 6, 12, 12, me parece bien. Ahora a ver si llegan a entrar en combate. Esto también lo voy a poner aquí para que se rearmen por sí solas. Ah, mira, entra a los Países Bajos, vale, bien. Ellos mismos se han jodido. A ver, esto, tiramos para aquí. No, esto. Este. Vale, a partir de aquí, sí. Esto y esto aquí. A ver. Vale, iniciamos la invasión de Holanda. Acaba de matar Reino Unido a un país, es decir, acaba de matar a Holanda, Reino Unido. Nos lo han puesto en bandeja. Es que nos los han puesto en bandeja, ¿eh? Literalmente, ¿eh? En bandejita de plata. Vamos a hacer falta que metan también a. Que también metan. A. Los países. A Bélgica, no, los Países Bajos. Y ya. Yo meto a Italia en la guerra, ¿eh? Prácticamente ya meto a Italia en la guerra. Así que. Vale. Por cierto, es cierto que yo compraba las Indias Orientales. Uf, me han tocado las narices que me están orando, la verdad. La 40 nada. Este. Aquí, 93. Sí, hay que acabar rápidamente con. Vamos viendo un momento. Estos cazas que se vayan aquí. Estos que vayan aquí a apoyar. Y estos que vayan aquí a bombardear, sí. De momento, vamos a ir así. Vale. Vale. Ahora, podemos a quitar la pausa y que vuelvan. Ah, esto va a caer muy rápido. Es que ni siquiera van a venir los. Ya está, es que ni siquiera han llegado los ingleses. Qué vergüenza. Voy a quitar esto y vamos a meter todo el ejército aquí, porque como cubrimos también esta provincia que es la que nos da frontera con Luxemburgo, y ya estaríamos listos y preparados para declararle la guerra a Bélgica. O por si entra a Bélgica, es decir, el momento que entre Bélgica, yo, dirección París, pum, dirección París. Tacata. Un momento. A ver. Vale. Quitamos la pausa. No. Ahora sí, quitamos la pausa y a seguir. A ver.
Vale, esto ya estará. Empezamos aquí, seguimos con esto. Vale, está. Vale, hay que empezar a construir destructores ya. Sí o sí, destructores ya. Vale, vamos a mejorar la clase esta. Y ya le metemos radar. Vale, ya está. Al máximo, ilimitadamente. Y aquí estoy también por mantenerlo ilimitado. Porque es que me renta que estén ilimitados y estén produciendo. Viendo que vamos a perder muchos barcos con respecto a Inglaterra. Con Siam. Uf. Nada, que Japón conquiste ya algo de esto, por favor. Necesitamos caucho. Mira, regimientos de SS en los Países Bajos. Perfecto, mira. Y perdemos dos submarinos nosotros. Uf. Es que la verdad, perdemos mucho, mucho armamento, ¿eh? Mucho, pero que mucho armamento. Ah, bueno, es lo que hay. Tampoco vamos a ponernos por las nubes. Ya sabíamos lo que íbamos a hacer, lo que iba a pasar. En 4 días esta flota ya vuelve a zarpar. Y me interesa que zarpe. Problema es que estos puertos no voy a poder cubrirlo, este puerto. Así que, combate naval, sí. Nada, no. Necesitamos sacar. Nuevos submarinos y todo en general. Este ya estaría. Entramos al 37. Sí. Vale. Más capacidad de industria. Que eso siempre viene bien. Y construcciones, vamos. Esto ya se está terminando, que era algo muy necesario. Y aquí vamos. Vale, ya más de la mitad, de hecho, ya. Nos estamos trabajando la invasión de Francia, ¿eh? Es decir, nos estamos trabajando la guerra. Cada operación ahí bien trabajada, yo creo que nos dará muy buenas recompensas. Como ya hemos visto, ¿no? Al final, navalmente va a ser una odisea tremenda el enfrentarnos a estos. Nos van a dar por delante y por detrás, por donde no vamos a venir. Nos superan en barcos por muchísimos. Así que bueno, al final es lo que hay. Nos superan por muchísimo con barcos. Es decir, encima tienen más apoyo aéreo que nosotros, con cazas aquí apoyándoles, que estoy por mandar también mis propios cazas. Al final. 100. 300, no sé. Vale. Vale, vamos a mandar aquí para aquí. Porque me interesa. Sí, me interesa el aéreo. Aunque no tengamos un portaaviones, no para apoyarlos. Al menos desde los aeródromos, no. Sí que apoyar a nuestros barcos, ¿no? Ahí para luchar. Aquí no voy a luchar porque sé que no me merece la pena de momento el Canal de la Mancha. Nuestra guerra no es en el Canal de la Mancha. Nuestra guerra de momento es en el continente europeo, que eso es lo bueno que tenemos. Y ahí Reino Unido no nos puede hacer tanto daño como podría hacerlo en otros lados. Vale. Y este sí. Y aquí estos. Aquí también. De momento, sí. De momento nuestra guerra y nuestra lucha es contra Francia. Que somos bastante superiores a Francia, las cosas como son. Así que bien. No, tú vas a moverte a este aeródromo para aquí. Si vamos a empezar a bombardear lo que es el norte de Francia, nos interesa para ir trabajándonos lo que es la zona de Francia, ¿no? Solo 100 y ellos 400. No, no, hay que desplegar más cazas en la zona. Vale, voy a moverte aquí también.
200 contra 400, o no superan por un amplio margen. Pero es que no sé si puedo desplegar más aviones. A ver. ¿Puedo desplegar? Sí, me puedo permitir desplegar una escuadra más. Vale. Quitamos la pausa y a ver cómo va. Esto sí que nos lo podemos permitir. Incluso creo que sacar otra más nos lo podríamos permitir. Sí. Otra más. Ahí, ya está. Vale, ahí igualamos la cantidad. Es que ya solo con 200, la mitad, les igualamos. Pero yo creo que ya con 400 ya les superamos por completo. Sí. Va a haber una bonita lucha en los cielos europeos aquí continentales. Que también es una bonita guerra la que vamos a vivir aquí. Hay que ver cómo evoluciona el conflicto, hay que ver cómo evoluciona la batalla. Pero yo creo que nos va a salir bastante rentable al final. A ver, está claro que nos van aquí. No voy a atacar porque sea un suicidio. El objetivo es pasar por aquí, por Bélgica y Luxemburgo. Y luego cuando empecemos a avanzar por aquí, atacar por aquí. Que Italia ataque, ¿no? Creo que nos interesaría. Al perder. Vale, quitamos esto. Vale, vamos a meter 5 más. Porque al final vamos a necesitarlo, ¿o no? Espérate. Si hay pérdidas, estamos en pérdidas. Vale, pues hay que meterle una más para reducir. Así que sí. Vale, esto ya se ha hecho. Final creo que si vamos a hacernos amigos, creo que nos va a rentar bastante más que conquistarlos. Así que, bien. Lo vamos a hacer alrededor de Maginot, 28 días solo, es decir, es mucho más corto. Metemos a Bélgica. Bueno, si vamos a meternos ya en la guerra contra Grecia. Así que ya estamos en la guerra como tal. ¡Hostias! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! La flota nos la van a hundir. No, lo siguiente. Y luego tenemos aquí esta que no podemos hacer que vuelva a casa porque no podemos pasar ni por aquí ni por acá. Así que bien. Quitamos la pausa. Llamada a las armas. No sé qué hacer subiendo ya los aliados. Vale, bien, sí. Y Grecia aquí aguanta y resiste. Pero esto lo tenemos bastante bien vigilado, esta parte. Reino Unido, bueno, ya ha entrado Grecia en guerra contra la Unión Soviética. Es que estaría bastante bien que entraran aquí los buques soviéticos. Y un poquito ayudándonos, ¿no? Un poco en la guerra naval. Pam, para, pam, 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 para, pa, pa. Vale, a ver cuántos días son. 3 días, 28, 3 de 28, vale. Ha entrado Grecia, Italia la guerra. Solo con Reino Unido, vale, no con Francia. Vale, bien, bien. Tienen más recursos que ellos aquí, pero igualmente. Está bien que aquí Italia empiece el conflicto. Vale, ya está, no. Ha entrado, nos ha jodido para no tener que entrar yo en la guerra. Pero tú sí. Y tú también, ya está. Bueno, al parecer no están pudiendo pasar los italianos. Bueno, son italianos, tampoco sé de qué me esperaba de ellos. No, lo que sí. Bueno, lo que me espero es que me debiliten esta frontera, ¿no? Y me la hagan más aceptable. Dejémoslo en aceptable. Uf, bueno, al menos ha sido un submarino y. Un submarino a cambio, vale, bien. Bueno, pues sí que están entrando en Francia, aquí. Nada, tienen que llevar refuerzos del frente de Maginot. Así que bien.
Antitanque remolcado. El antitanque. ¿Cuántos antitanques tienen entonces? 4.000. Vale, vamos a meterlo de apoyo aquí en infantería. Guardamos. Perfecto. Vale, a ver un momento que tengo que ver una cosa. Vale, a ver. Ok, ya estamos listos, preparados. Quitamos la pausa ahora otra vez. ¿Cómo vamos en la batalla aérea? Vale, la batalla aérea quitando en este sí. Vale, aquí me tienen puestos también, no puedo quitármelos de aquí. De aquí sí que me puedo quitar. Este no, sí. Vale. Vale, ha decidido Francia jugar fuerte, ¿vale? Ya ha mandado todos sus aviones contra mí. En su casa, no han decidido proteger su casa. Cosa que es muy aceptable, ¿no? Pero bueno, no me podrían tocar más las narices. La verdad. No me podrían tocar a mí más las narices. Ellos. Pues bueno, vamos a seguir. Al final. Vamos a. A ver cuánto me queda. Bueno, me quedan un par porque. No he avanzado tanto porque he ido pasando bastante. Bueno, a ver, está interesante. Está curiosa la guerra, es tal como está ahora. La verdad, la tenemos curiosa la guerra ahora. Lo más interesante es la guerra aérea que se estará viviendo aquí. Es que no va a caer ninguno. Solo míos van a caer ahora. Bueno, es lo que hay. Si tenemos aquí están avanzando, cosa bastante extraña, ¿no? Que ellos avancen. Bueno, en realidad con Francia e Italia siempre tengo bastantes facilidades en avanzar. Contra Italia, la de verdad. Las cosas son dichas. Diferente. Tenemos ya fortaleciendo también mi línea. Pero mejor que se encarguen de proteger su propio país, que ya me les veo desembarcando. Vamos a iniciar nuestro desembarco, que en teoría tiene que poder efectuarse, sí. La mejor operación que vais a ver jamás hecha. Y creo que va a ser la única operación planeada de desembarco, de salto de infantería, mejor planeada de la historia. Que vamos a ver de la serie. Y no es broma. A ver, me apetece fastidiar un poquito a los franceses. Así que. Que salten en Lille. No pueden ser Lille porque no tenemos mucho poder aéreo. De momento no tenemos. Pero en Tolón sí que podría ser, ¿no? Tampoco. Pues mira, lo que yo voy a hacer es esta que está aquí. La muevo aquí y me la llevo acá. Porque quiero Tolón para mí. Y tú aquí. Quiero llevarme estas regiones. Quiero invadir. Bueno, 100 contra 200, yo creo que nos van a superar. Así que bueno. Estaría bien que Italia mande sus cazas también, aunque los tiene luchando por el mar. Vale, mira, ya estamos aquí. Vale. Tendríamos que ganar esta batalla, en teoría. Por favor. Porque si no significaría que he suicidado a tres soldados. Tres, no, cinco divisiones. Las cosas como son. Y no me gustaría eso porque no es buena prensa para
la Armada, la verdad. Ya, si ya tiene poca prensa porque está perdiendo de paliza contra Inglaterra. Ya, bueno, aquí yo conté victoria. Aquí, bueno, da igual, son italianos y aquí empatados. Ya lo que es la catástrofe que se puede venir. Si caemos contra ellos, aquí esto pues ya es el hecatombe mundial. Oye, Italia podría. Es que son inútiles las tropas italianas, es que son muy malas. Es que son muy malas. Aquí ya el avance masivo que está teniendo Italia, pues parece ser que se está deteniendo. Tampoco es que yo creo. Tampoco me ha llevado tanto a beneficio. Nueva división para Manstein. Que de momento va a mantenerse como general, pero yo creo que supongo que habrá algún. Un convoy italiano tampoco es que sea tan importante, ¿eh? Y aquí nada, empate. No es nada. A ver, vamos a seguir mejorando, sí, vamos a seguir mejorando doctrinas. Y la naval, es que esta mini al final no me acaba de convencer, así que vamos a tirarnos para esta. Ya que como me quiero centrar en los portaaviones y en los buques principales, no en submarinos o cazar sus convoys. Así que vamos a seguir esta doctrina. La estabilidad solo al 70%. Madre mía. ¿Cuánto le queda? Me gustaría ver. 17-28, venga, va, ya quedan 11 días, 10 días en realidad. Unos 11 días le quedan, 11 días le quedan. Hostia, que los ingleses están en que han desembarcado aquí los ingleses. Madre mía, que han desembarcado en Rusia los ingleses. Que han desembarcado en Rusia. Madre mía. Esto sí que es un chiste. Esto sí que es un chiste. Que han desembarcado en Rusia los ingleses. Ah, no, es aquí, es aquí. A ver cómo va la producción de los barcos. Que tengo libre astilleros. No, no tengo libre ningún astillero de momento. No, voy a meterme ya aquí, esto sí. Y vamos a actualizar el Leipzig. Hostia, qué risas. Qué risas, tío, qué risas. De doble función. Hostia, ya me metes de doble función, de una función de su madre que la parió. Prácticamente. No, esto no lo quiero. No les voy a meter barcos. Cañones rápidos. A ver, de doble función. Es que esto no sé lo rentable que son. Los de doble función, la verdad, no voy a mentir. A ver, 7,7, 9,9. Y si meto una de estas, 11, es que la verdad, otra más. Sí, vamos a meter mejor defensa, 11,5, sí. Vale, este mismo, no vamos a ponerle un nombre como tal. Y que vaya de forma automática, ya está. Quitamos la pausa. No tengo ya libres. No, lo que pasa es que los tendré rotos. ¿No? Ah, pues no. Me están bombardeando, eso sí, mucho la logística. Y eso me va a joder bastante, pero bien. Pero supongo que esa logística que me bombardearían en su momento. Vamos a mandar otros de 100 aquí. Y otros de 100, es que esta batalla ya está perdida, la verdad, no, no os voy a mentir. No creo yo que la podamos ganar. Y estos 5 de aquí están vendidos porque Italia es muy inútil. Ahora ya son 3, ya no son 5. Ya son 3.
Está entrando, pero muy lentamente. Yo creo que ya en el momento que nosotros tengamos la de alrededor de Maginot y ya invadamos Bélgica, ya entraríamos ya, sí o sí, así que vamos a entrar contra los belgas. Pero sí, necesitamos mayor producción de cromo, hay que traerse más cromo de Turquía. La verdad es que, ¿cómo molan las canciones rusas de las maestras soviéticas, eh? ¿Cómo están? Son muy épicas. Me motivan para lanzar una ofensiva por completo, literalmente. Pero mejor no, vamos a controlarnos. De momento, Model no está consiguiendo hacer mucho. Bueno, sí. Tomar cerveza de enfrente de los aliados para enseñarles cómo. Están haciendo competiciones de a ver quién toma más cerveza, ¿eh? No están parados sin hacer nada, no. Están compitiendo a ver quién toma más cerveza, quién la toma mejor. Y también, ¿no? Jugando partidos de fútbol, ¿no? También. Claramente los ganamos todos porque somos los alemanes. Los de Maginot, vale. Esta operación contra Suiza. Eso me interesa. Mira, y con esto me puedo. Luxemburgo se cierra arena. Ah, mira, qué interesante es. Vale. Bueno, esto ya no hace falta, la verdad. Vamos a meternos el plan Z. No, el plan Z no, que me pedirá hacer otras cosas, no. No, vamos a meternos a innovaciones aéreas. Sí, que siempre digo meterme y nunca me meto al final. Vale. Declaramos guerra. Llamamos aliados. Declaramos guerra, llamamos a los aliados. Vale. Y Rundstedt, pillamos aquí. Y me vas a llevar hasta la frontera con España. Objetivo, los Pirineos. Ya vais a ver cómo va a caer súper fácil Bélgica. Voy a cambiar de color, eso sí. A un azul claro mismo. Y vais a ver cómo va a caer de rápido. Cómo. A ver, es que Holanda nos duró una semana, unos 3 días, 4 días. Bélgica nos puede durar un poco más, dependiendo de lo rápido que sean mandando ellos tropas. Nosotros avanzando. Hermano, no, no cometáis tonterías. Rodeadles. Y ya está. Es decir, vale, pero si podemos rodear, rodeamos. Es decir, vosotros aquí atacamos también. Hay que atacar con todo. Aquí, perdiendo. Ah, ganando una batalla. Bien. Y aquí, perdiendo más convoys. Es que lo de siempre. No, también me interesa. Esto es para mantener más seguro las mares de aquí. La verdad. Estamos avanzando bastante bien. Luxemburgo. No sé lo que tardará en caer Luxemburgo. Espero que no tarde mucho tampoco en caer. Y que está tan carga porque son 10 divisiones que liberamos. Para el frente principal. Alicante va a caer. Bruselas se va a resistir más. Pero ya en el momento que caiga. Ya ha caído de Gante, ya todo se nos facilitará. Facilitará. No, no quiero vuestras divisiones. Aún no. ¿Podría hacer yo mejor uso de ellas? Sí, pero no. No, aún no es necesario. El destino de Yugoslavia se ha hecho, ¿no? Sí, sí que se hizo, pero bueno. Como tal, nos llevamos bien con Yugoslavia. A ver si se meten con nosotros ya. Bueno, de momento son no alineados, a ver si ya hace un golpe de estado los fascistas. Vale, mientras no sean buques importantes, me da igual. Vale, vamos a hacer un golpe de estado. Organizar golpe de estado.
Hacer un grupo de un aliado con los yugoslavios permitirá centrarnos en nuestros enemigos y dejar libres a las tropas para que se alcancen. O si vamos a hacer un golpe de estado. El seductor lingüista y la infiltrada. Previsión mortal 30%. 12.000 unidades de infantería y 15 fábricas civiles. Vamos a preparar. Van a tardar lo suyo. No me interesa esto, acabar lo más rápido posible para liberar petróleo. No, espérate, no, es que no le compramos a Estados Unidos, o sea que no. Ah, no, no, sí, seguimos comprando a Estados Unidos. Pero vamos a parar de comprar a Estados Unidos petróleo y vamos a empezar a comprarle petróleo a la Unión Soviética porque nos vendrá por mar. Y vamos a comprarle más 40, sí. Ya que al venirnos por mar, por tierra, no gastamos convoys y esos convoys que no gastamos no los arriesgamos. Ahora, con el de Yugoslavia ya he hecho. Y ahora, esto es que Yugoslavia la verdad me interesaría, ¿eh? Me vendría muy, pero que muy bien tener a Yugoslavia como aliado. Y bueno, poquito a poquito ya estamos entrando en Francia también. Esta vía nos interesa cortarla. Lieja, bueno, Bruselas no es la capital. Ah, habrá caído y la habrán retomado Bruselas, ¿vale? Y Lieja está costando, igual que Luxemburgo, que a ver cuántas divisiones hay en Luxemburgo. Pues, ciento y su madre, y Rommel hace lo que puede. ¿Qué tendría que hacer más? Seguro. Vale, guerrillero, mismo, sí. Y a ti, model, atacante agresivo, sí. Vale, vamos a modificar. Una cosa. No, no va a estar por aquí esto, sino más por aquí. Vale, sí. No, mejor dejo de liarle y creo una nueva, sí. Objetivo Bretaña, vosotros, sí. Mejor. Y aquí que veo que podemos avanzar, sí que ya objetivo los Pirineos, vosotros. Directamente los Pirineos. Para cortarle el paso a los italianos. ¿Van a caer muchos hombres? Sí. ¿Van a morir muchos? También. ¿Me la suda? También. Para ganar hay que arriesgar. Arriesgo y no gano, bueno, es lo típico, ¿no? Pero bueno, vamos a arriesgar también así hacemos de que los franceses no muevan tantas tropas al frente belga, porque ya estoy viendo aquí que han movido bastantes tropas. Y los italianos tampoco están siendo de mucha ayuda. Vaya por dónde, ¿no? Y aquí ahora hemos perdido aviones, ¿no? Sí. A ver, bueno, deja de atacar model. Hemos hecho el invento. Y no nos ha funcionado. Igual que aquí hemos hecho el invento, no nos ha funcionado. Ahora hay incluso más divisiones que antes, madre mía. Italia. Han sido rodeados. Ya ha caído Turín. Lo de Italia no tiene nombre, ¿eh? No, no, lo de Italia no, no tiene nombre, no, no tiene nombre. Voy a mandar, creo que también este ejército aquí, ¿eh? A ver qué ocurre con esto. Si veo que avanzan mucho, me los posiciono a frontera con Italia. Que caiga Italia, me la suda ya. Será mejor para nosotros que caiga Italia. La verdad. Tendríamos que. Bueno, ya no tenemos la ventaja. Vamos a pausar los avances.
A ver. Que se nos reposicionen las tropas. Dejemos de atacar. Sí. Mira. Kale puede caer. Conquista Kale. Vale. Vale, bueno. Ya no. No vayas, ya no vayas, ya no vayas. Ya he perdido todo el sentido. Y la cuestión ahora mismo es, ¿y ahora qué? ¿Cómo procedemos? Necesito comprar más petróleo. Uff, mira. Yo compro todo el petróleo que tiene la venta Rusia y ya está. Sí, me da a mí que para avanzar vamos a mover este ejército aquí. Vamos a necesitar el apoyo del ejército oriental en Italia. Pero, no, lo he dicho, vamos a hacer eso. Que caiga Italia, nosotros mantemos a la defensiva. Que caiga y ya está. A nosotros no nos da igual lo que pasa con Italia. Si cae, cae. Al final, algún momento tendrá que caer. Mejor ahora que más tarde. Y así ya luego nosotros podemos avanzar con toda nuestra fuerza. Está claro que en África no están consiguiendo distraerles, que era al final también el objetivo. Se están dando bastante por el culo al norte de África. A los italianos. Y los planes que teníamos no se nos están cumpliendo. Aunque... que el plan era que estas 48 avanzaran rápido, pero no lo están haciendo, no lo hemos conseguido hacer. Luxemburgo podría caer si presionamos, vale, sí. Sí, ahora hay que atacar ahora un poco como es a los antiguos K4, es decir, de forma manual. Y a puntos clave. Por ejemplo, Lille, que puede caer todo el ejército a Lille. Lille no, pero vamos, sí, a Lille. Vale, que ataquen a Lille. Calais también tiene que caer. ¡Míralos! Bien, restableciendo esos italianos, menos mal. Vale, vamos a mandarlos aquí. Vale, mi fe en Italia ha sido restaurada. De momento. Bueno, este frente no será necesario tampoco. A ver cuántos barcos hemos... ¡Ah, no hemos ganado! ¡Bien! 6 convoys menos. Ya está. La alegría aquí se me ha terminado ya. Aquí también perdemos barcos. Se están reparando estos otra vez. A ver cuánto. En 2 meses y medio y 8... 2 meses y pico... Vuelve esa flota, que esa flota solo me trae disgustos, la verdad. Porque es lo único que me sabe traer. Vale, vamos a meterle, en realidad, vamos a meterle que tengan más de un cruce de batalla, 5. Unos 10 cruceros quiero. Y otros, bueno, de estos. Están bien, 3. Destructores, creo que me metas... muchos destructores, vamos a hacer muchos y espero que haya muchos. Unos 50, vale. La flota de submarinos, al final, me vas a traer, de momento, 10 y 10. Vale, ya está. La de Mediterráneo, de momento, funciona esa, es decir, está de buen tamaño. Además, al final es una flota de apoyo la que hemos matado. ¡Ah, han sobrevivido! Oh. Al final no son tan inútiles como hemos creído. Vale, pues sufriendo, creo que vamos a conseguir avanzar en por aquí, ¿eh? Vale, Lille tiene que caer sí o sí, la verdad, por favor.
Lille tiene que caer. Bueno, al menos Calais. Porque si cae Calais, tenemos para Normandía y de Normandía podemos también irnos a París y hacer un buen rodeo. Espérate, que a lo mejor no es tan bonito como parece esto, ¿eh? Vale. Hasta aquí que avancen. Y que avancen ya. No, al final no hay problemas de suministros. Vale, que se expandan hasta aquí al máximo. Vale. Es que hasta podría invadir Suiza, ¿eh? Es decir, si veo que no avanzo por aquí, no se me desbloquea esta zona. Atacamos Suiza también, ¿por qué no? Y otro frente más en Europa Occidental. No, pero sí, quiero invadir Suiza, eso sí. Suiza me interesa. Son muchos. Es que es territorio pequeñito, pero con muchas provincias, por lo cual se puede industrializar bastante bien Suiza. Aquí Luxemburgo ha capitulado por fin, vale, la alegra que se nos ha ido. Pero lo importante es que Luxemburgo ha capitulado. Ajá. Y Lieja no capitula, no cae Lieja, ¿eh? Va a caer Lille por mis santas narices, pero Lieja no. Aquí otra desgracia. Como nos va acostumbrando este sitio cada 2x3. Si es que no nos va a quedar flota luego para luchar. Si es que no nos va a quedar flota. Navalmente aquí estamos muy mal. A ver. Calais, hay que tomárnoslo como una victoria, la verdad. Y el momento que. Es que el momento de que caiga Bélgica, liberamos también de tropas este frente. Que también es lo importante. Mira, ya ha caído Calais. Vamos a seguir presionando este frente. Y estos que presionan aquí. Tendremos que ganar. Mira, victoria aquí de nuestra flota. Hemos destruido, tirado dos destructores ingleses. Vale. Lille no caerá porque Lille no va a caer. Pero al menos vamos a conseguir algo muy importante. Y es de que. Bueno, vamos a seguir avanzando aquí en Bélgica. Pero eso también es importante. Vamos a reforzar esta zona con una división. La diferencia de poder. Nos está dando a nosotros larga ventaja, la verdad, después de haberla perdido al principio de la. Lo que era al principio, a mitad de la invasión de Bélgica, que ha durado más de lo que yo creía que nos iba a durar Bélgica. Pero bueno, al final también nos hemos dado tiempo a que ellos saquen muchas tropas, ¿no? Que eso también nos ha penalizado un poco, ¿no? Y es lo que estamos viendo que nos está costando. Un lado, a nosotros nos ha venido bien para lanzar y sacar muchas tropas. Por el otro lado, nos ha penalizado ya que. No hemos podido, pues, entrar con la facilidad que podríamos haber entrado, ¿no? En otros momentos. Por cierto, ¿cómo va? Ahí está preparado. ¿Por qué no puedo comenzar? Tienes que tener un estado objetivo. Ah, vale. El objetivo de esto va a ser, pues, Bosnia. Sí. Que comience la guerra. Hay un golpe de estado. Un poco a. Vale, ahora nos interesa. Esta zona sería para nosotros. Vamos a hacer así, ya que nos interesa. Por esta vez. Yo ya tengo claro que. Lo que sí que va a caer por mis narices es Lieja. Va a caer porque quiero yo. Del ejército aliado. Y esta provincia, solo 4 de infantería para todo lo que teníamos en la frontera. Demasiado poco. Aquí hemos retrocedido, bueno, no, hemos asegurado, hemos retrocedido. Bueno, a ver si conseguimos que nuestro ejército avance
aquí, ¿no? Un poco. Ellos no tienen recursos, nosotros tampoco, estamos los dos ejércitos sin recursos. Bueno, a ver quién tiene más huevos, al final será. Ahí. Es que quiero que caiga esta provincia, la verdad me interesa bastante. Libero estas, si no puedo rápido. Igualmente, hemos roto por aquí el frente bastante bien. Por aquí, a ver si lo rompemos aquí. Y cae Sedán. Sería gracioso ahora invertir. Está por aquí. No sé. Está por aquí. Se dan aquí una gran batalla en la Primera Guerra Mundial. Pues no sé, no me acuerdo de dónde estaba. Creo que no. Creo que está por aquí, perdón, creo. Sé que está por esta zona. ¿Dónde exactamente ahora mismo? No me acuerdo. Pero sé que está por la zona, eso sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, voy a quitar la pausa. Mira. Bueno, cosas que ya íbamos a saber, que vamos a perder muchos suministros. No, estamos luchando al máximo de lo que podemos. Sí, voy a aceptar divisiones expedicionarias, sí. He decidido aceptarlas. Necesitamos tropas urgentemente. Porque estas tropas serán las que vayan a ir a estos frentes. Así puedo liberar este ejército. ¿Vale? Y meterlo donde tiene que estar, que es decir, en la frontera rusa por si estalla la guerra. Además, aquí le metemos demasiados recursos a ellos. Y los italianos yo creo que pueden hacer un buen papel al final. Que es el de aguantar. Ya va a caer. ¿Vale? Nueva presión a Lille que vamos a hacer. Para que nos refuercen esta posición, mandamos tanques. Mira, una de tanques aquí nueva que ha llegado. Y otra infantería. Esta dejamos de apoyar este ataque. Bueno, sí. Bueno. Que sigamos apoyando. Quería atacar aquí, pero no. He visto lo que hay aquí. Y encima es cruzando un río para nosotros. Así que no. Es que esto es imposible. Es muy difícil avanzar, ¿eh? Ahora mismo. Hasta que no caiga Bélgica, va a ser muy difícil avanzar. ¿Cuánto le queda a Bélgica para caer? Pues está a que caiga Lieja. Es decir, Bélgica está a que caiga Lieja, Namur o lo que sea. Está muy cerca de caer Bélgica. Eso es positivo, eso es bueno para nosotros y malo para ellos. Aquí estamos con lo del 37. Aquí esto. Quitamos la pausa. Es decir, está a que Lieja caiga, que va a caer. Señores, Lieja va a caer. Esta se tiene que ir dentro de poco. Esta se va a retirar ya. A ver. Vale. Una que se va, otra que se va, pero es que se van y vienen, se van y vienen. Es que vienen de refuerzo. No, no, por Namur no. Por Namur no van a venir de refuerzo. Y por aquí voy a cortar el máximo tiempo que pueda. Es que nos va a costar esta. Es que nos está costando bastante esta guerra, ¿eh? Tú, aquí, atacar también. Aquí atacamos todos o no ataca nadie. Vale, otra más que se va. Van a llegar una a reforzar, pero me da igual. Si no, una, ¿no? No lo sabremos. Vale, ah, mira, ya ha caído bien. A ver, tú atacas aquí. Tú apoyarás. Y tú también vas a apoyar. También es que estoy mandando los tanques a ciudad. Yo también soy un genio. Los tanques en ciudad. Es que yo soy un genio. A ver, los italianos van a tener duro por no imposible en África ganar. Esperemos. Yo espero que consigan aguantar hasta que lleguemos nosotros para ayudarles. O para meter a los españoles. El momento que entre también España va a ser también bastante importante. Porque nos abrirá el paso al Mediterráneo tomando Gibraltar los españoles. Y abriéndoles uno, dos,
tres, hasta cuatro posibles frentes en África a ellos, por lo cual es muy importante lo de África, lo de España y África. El Japón en guerra con las Filipinas, ya va a entrar en guerra contra Estados Unidos. Cosa que nosotros no estamos en guerra contra los aliados, ni aliados con Japón, por lo cual eso imposibilita o dificulta la entrada de Estados Unidos a los aliados. Y por mantener una posible suministro de petróleo, ¿no?, para la guerra contra la Unión Soviética. Bueno, no voy a mandar el tanque, voy a mandar a estos. Que Lille ya sí, porque sí tiene que caer. Lille está haciendo lo mismo que Lieja, es decir, que ya sí, porque sí tienen que caer. Ya no se aceptan ninguna otra más. A ver, vamos a probar estas tropas aquí. Nada, están bastante bien fuertes. Y el italiano es que tampoco ayuda. No sé cómo hacer para que ataque el italiano, la verdad. No sé qué hacer. El búlgaro está en la guerra, ¿no? Sí, ya están las guerras. Estamos ya todos contra todos. Ya es oficialmente Segunda Guerra Mundial. Solo hace falta que entremos en guerra con la Unión Soviética. Vale, ya están estos aquí apoyándoles. Que voy a hacer una pequeña ofensiva aquí. Y les voy a meter de comandante a Bomboco mismo. Va a ser un poco la guía de los rumanos en el conflicto. Vale. Todo aquel que se salga lo volvemos a meter en el conflicto. En algún momento tendrán que dejar de llegar. Las cosas como son. No sé cuándo será, pero espero que sea más pronto que tarde. La verdad. Mira, Lille ya está en positiva otra vez. Vamos a andar los tanques, que siempre es un buen apoyo. Pero si lo he dicho, en algún momento tienen que dejar de llegar. Invasión naval, los Balcanes siempre invasiones navales. Y estos dos que vayan aquí a hacer tapón, sí. Es que en realidad voy a darle esta frontera a los. Al ejército de Model. Y así nos podemos centrar con el ejército de Rundstedt en acabar con Bélgica, ¿no? Que al final es lo que tienen que hacer, ¿no? Acabar ellos con Bélgica. Es que 32 de infantería, la verdad. Es que Bélgica tiene muchas divisiones. Y nos lo van a poner muy, pero que muy difícil. 85. Ya estamos empezando a ver la luz. Al final del túnel. 87. Atacan a Murto también. 89. A ver, por el momento que me he avanzado, pero no, no, no. Ya lo tienen ellos, sí. Qué susto. 92. ¡Ah, por fin! Que es que son muchas divisiones. Pero que muchas divisiones, ¿eh? Las que van a caer. No, caer no, las que nos vamos a quitar de encima, ¿eh? Mejor dicho. 91, 94, vale, da igual ya. El que entra, ya está. Vamos. Vamos. Uf, 11 convoys.
11 convoys. Madre mía. Ahí, ya está diciendo yo, oye. A toda marcha otra vez, ahora sí que sí. Que ahora sí que sí podemos avanzar. Ya no están las 32 divisiones belgas. Que madre mía, qué dolor de cabeza han sido. Y África nos va a costar. En África lo que haré será luego mandar a Rommel a África. Experto en ambas combinadas. Si sí, vamos a hacer la combinada, ya que tenemos puesto varios tipos de divisiones. Ordenármelos por tipo, por favor, que así queda más bonito. Y bueno, a ver, la caída de esta región es importante. Vamos a detener esta que es infructuoso. Y vamos a mandarlos aquí al aeródromo de Múnich. Dos, tres. A este aeródromo belga que hemos tomado. Y ya está. Liberamos espacio en este aeródromo. Bien. Vale, ahora aquí, bueno, no tengo aquí ninguno ahora, eso tampoco. Y lo vamos a meter en este del tiro que es nuestro. Que 100 tendrían que valer. Y vale, bueno, ya la invasión esta no me sirve al parecer. La caída de Bélgica nos viene bien, nos ha dado un impulso bastante bueno, pero no lo suficiente. Siguen aguantando. Bueno, iremos poco a poco gestionando bastante la ofensiva. En Italia seguimos avanzando con el ejército, con las tropas de Rumanía que nos han dotado ellos, nuestros vasallos. Y aquí en Rusia, pues yo creo que tendremos bastante la ventaja, sí. Que lo que voy a hacer es ya organizar un plan de ataque. Que nada más en estallar la guerra contra Rusia será este. Avanzar hasta aquí, hasta el Dnieper. Si este es el río Dnieper, si hasta el Dnieper. En nuestro lado. Y con frontera con lo que es su vasallo de su Estonia vasalla. Que no entramos mucho en lo que es territorio que empieza la Unión Soviética como tal, pero sí que entramos en lo que liberamos estas partes de Polonia y los Balcanes. Del opresor soviético. Espérate, es que como no atacan los italianos en mi frontera tampoco, pues no avanzamos, porque si ellos atacaran por aquí, pues sí que avanzaríamos, pero como no están y no atacan, pues no avanzamos. Y ya podrían estos pues enfocarse también en mandar tropas a este frente, porque les estamos destruyendo. Y así me liberan este frente, cosa que no me están haciendo y me están cansando ya. La verdad. Mira, Lille ha caído ya por fin. Aleluya. Ahora tiene que caer. Es que ahora tiene que caer Namur, en serio, os lo prometo. Namur tiene que caer ahora. No puede ser que Namur no caiga. Por cierto, ¿cómo va el golpe de estado? Ya ha ocurrido, ¿no? Sí, ¿no? A ver. Ok. Ah, no, está. Hasta el 7 de enero. Bueno, aún me queda medio año.
¿Cómo se nota que esto es río, tío, lo que te pasamos? A ver, Sinamur cae. Ahora aquí, a Charloa. No, Charloa no, Charlegua. Charlegua, ahí sí que estaría bien pronunciado. Y estos aquí tienen que atacar. Sí, no, no, ya, es que tenemos ya que empezar a avanzar en Bélgica a full. Vosotros aquí organizáis un ataque a las pocas tropas holandesas que quedan. Vosotros aquí y vosotros a este sitio. Sí, que tenemos todas las de ganar. Vosotros aquí también, que tenemos todas las de ganar aquí. Y así, si os quiero mandar refuerzos, tengo que venir por el camino más largo. El objetivo de estas divisiones, ¿no? Del ejército este sería rodear Maginot. Ya están los franceses desgastados, la verdad, de sus batallas con nosotros. Voy a atacar aquí vosotros. Sí. Y por aquí no puedo avanzar hasta que no hayamos avanzado por el norte. Más, no, por, más, más hacia el, más hacia, hacia el este de nuestro frente con Bélgica. Se nos había complicado, pero hemos conseguido solucionarlo, y con la caída de Bélgica ya como tal, hemos solucionado bastante. Han muerto una burrada en este momento. En este momento es que Bélgica nos ha matado 50.000 y Francia lleva ya casi 200, casi 150.000. En cambio, es que hemos matado 40.000 belgas, es decir, 10.000 menos de lo que ellos nos han matado. Pero de franceses, casi 500.000 ya de muertos, ¿eh? Lo de Francia no es inentendible, ¿eh? Lo que caen los franceses que caen. Avanzamos aquí a apoyar. Vale, id aquí a apoyar este ataque. Vale, no, vosotros no quiero que avancéis aquí, quiero que os quedéis aquí. Pues estamos yendo poco a poco, avanzando. Lo he dicho, sin prisa pero sin pausa. No, retrocede, no os quiero tan aquí. Tan ahí no. Más aquí, más hasta aquí. En realidad, sí. Y eso, a ver. Vale, ya hemos conseguido el avance que deseábamos. Mira, ya tengo las bases navales. Los Reichskommissariat vamos a hacerlos porque ahora los logos vamos a usar. Y ya podemos empezar a avanzar. Vale, esto ya tiene que caer. Mandamos aquí a que invadan estos también. Voy a poner a cargar el móvil. Vale, móvil cargándose ya. Y a seguir nosotros. Vale, bueno, un combo italiano. Tampoco me interesa mucho el italiano. Tres italianos más fuera. Y no somos, es que no somos capaces de tumbar ni sus barcos ni sus submarinos. Nos cuesta muchísimo. Bueno, la verdad es que Italia está haciendo todo el trabajo en Francia. Bueno, la mayor parte del trabajo en Francia está haciendo Italia. Las cosas como son, hay que dárselo a los italianos. De momento. Hasta que desembarcan aquí en Italia los ingleses y ya Italia se va un poco a tomar por culo. No, pero bueno, bien. Vale, no me siento con fuerzas para lanzar un superasalto. Vale, avanza aquí. Las victorias tendrían que ser nuestras, la verdad. Las cosas dichas. Este aeródromo va a caer también. Eso es muy, pero que muy positivo. Al final la fuerza aérea ya dominamos, vale, bien. Por fin. ¿Puedo quitar varios cazas de esta ecuación y mandarlos aquí? Sí. Porque... vale, ya con esto estaría controlado. Con esto quitar
en Forteira. Y aquí, bueno, aquí se está en el Benelux, se está haciendo una muy buena, una gran batalla aérea, que de momento parece ser que tenemos nosotros las de ganar. De momento. Pero eso nunca se sabe aquí, la verdad. Vale, atacada aquí. Bueno, se voy a lanzar una ofensiva, a ver cómo actúan. Porque será interesante de ver. Hasta Luxemburgo. Vais a seguir cubriendo hasta Luxemburgo. No, 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 había dicho no, había dicho que vosotros quedabais con esto, sí. Vosotros hasta aquí y vosotros hasta aquí. Sí. A ver, seguimos avanzando. Esto tiene que caer. Vale. Francia aquí le está plantando bastante la cara a Italia. Y bueno, a ver. Vale. Seguimos con las mejoras en producción. Ya quedan menos días. Bueno, muy poco. La verdad es que hemos avanzado menos de lo que yo quería. Seguimos en agosto. Y en pocos días, ¿no? Lo que hemos hecho, ¿no? En unas pocas semanas de conflicto. Vale, esto ya está. Seguimos mejorando la industria. Vale, esto ya tiene que caer esta provincia. Esta provincia también tendría que caer. Esta nos va a costar encima en río. Tendría que caer esta para que caiga. Está bien. Bueno, esta ya le queda poco. Un año y 2 meses de. Bueno, 3, 4 va fluctuando un poco, ¿no? Pero un año y medio, un año y 2 meses más o menos de combustible es lo que nos queda. Así que más o menos hay que acabar esto lo más rápido posible. Vale, ahora ya sí, ya el ejército francés prácticamente se ha roto. Ya la frontera ya prácticamente se ha roto. Si ya en el sur ya se había roto. Ahora en el norte también, ¿no? Ya ha colapsado el ejército francés. Así que bien. Eso es bueno, es positivo para nosotros, la verdad. ¿Qué tengo aquí para hacer? Ah, las SS en Bélgica. Sí, no sé, esto que me daba. Campaña de reclutamiento de las SS, vale. Y ya está, ¿no? ¿O qué? Pues bueno, esperemos tomar nosotros París y hacer que capturen ellos, nosotros. Eso estaría bien después de todo lo que nos ha costado atravesar el frente. Sería muy bonito que fuésemos nosotros los que les hacemos capturar a los franceses, la verdad. E implantar nuestra ley en Francia, nuestras decisiones sobre Italia. Sobre las italianas. A ver si Yugoslavia cae ya, por favor. París está a una provincia. Vamos. Otra vez. Bueno, aquí ya sé que aquí en esta zona, en estos mares son decepción tras decepción. Los italianos que se atreven a pasar por estas zonas, la verdad, son muy valientes los italianos. Por cierto, ¿puedo hacer que... ¿No hay alguna forma de hacer de que tus aliados ataquen una provincia? No, eso es en el Hoi 3. Creo que eso es en el Hoi 3. Qué rabia. Bueno, ya han rodeado a Marsella. Marsella y Niza que no son capaces de tomarlas, ¿eh? Los inútiles de los italianos. Ah, ya estamos en septiembre y por fin pasamos de mes. La verdad. Francia ha costado, la verdad, tomarla, ¿eh? Si esto es lo que ha costado Francia, no me puedo imaginar lo que nos va a costar la Unión Soviética. La verdad. Construcciones, vale. Aún seguimos con las mejoras de infraestructura. Pero ya queda menos infraestructura.
Y aquí ya queda menos de esto. Por favor, ataca también. Agilizamos el avance. Por favor. A mí también va a caer ya. Estamos empezando la batalla del sedán. Montpellier están luchando ahora. E5, 96, 97, 98, 99, 100, vale. Bien, bien, seguimos avanzando, bien. Ya prácticamente tenemos Francia conquistada ya. Qué bonito, qué bonito. Y encima París a las puertas ya. Ya está, París cae. Hoy cae París. Aleluya. Aleluya, hoy cae París. Yo me empeñaba en decir país, tío. Madre. Mira tú qué bien. Mira, París tercero. En Bulgaria. Si es que siempre la tienen que liar aquí. Los aliados. Siempre la tienen que liar los aliados. Si es que siempre la tienen que liar. Lo menos mal que tengo esta. Los voluntarios que me vayan dando los usaré para protegerme de desembarcos, la verdad. A ver, vale. París ha caído, gente. Francia ha capitulado. ¡Aleluya! Pero ahora ya solo quedan restos. Restos del ejército francés. De inglés, quiero decir. Y ya este ejército puede volver a casa. Qué alegría, tío, qué alegría. El quebradero de cabeza que me ha dado Francia. Vale, quitamos la pausa. Y hasta el juego va mejor, ¿eh? Ay. Vale, esto ya ha terminado. Y lo que vamos a hacer es lo que prometimos. Estos se van a ir aquí. Y ya como Bélgica no, como Yugoslavia no entra con nosotros, se van a meter aquí. Ah, vale, Montenegro es vasallo de Italia. En este frente, es el ejército rumano este, que voy a crear un nuevo escenario solo para ellos, para los voluntarios. Y ellos estarán aquí. Ahora este ejército lo paso aquí. Y este... se me mueve aquí junto con Rommel. Y ahora todos que marchen hacia Rusia. Que no tardaremos ya mucho en hacer la guerra con ellos. No es este, es este, vale. A ver. Es que este ejército de dos poco me sirve ya, ¿eh? Vamos a meterlo con estos y ya está. Son tres ejércitos los que tienes tú. Ah, sé que hay que expandirlos, pero... ahora mismo no podemos. El Gran Reich alemán. Leningrado y Stalingrado. Berlín se rebautizará como Germania. Tengo ganas de hacer eso, ¿eh? No os voy a mentir. Tengo ganas de hacer eso. La verdad. A ver, ¿qué más? Está claro que el enemigo final va a ser Estados Unidos, ¿no? Vale.
Y 24 visiones aquí, sí. En vez de mandar a Rommel, vamos a mandar a... a Guderian, a Manstein, perdón. A África. Sé que va a ser un peligro, pero bueno, vamos a mandar a Manstein a África a conquistar esta zona. Entiendo que me pueden caer. Entiendo que me caerán. Ahí habré que reorganizar el ejército del aire. Vale. A ver, vamos a pillar. A estos, quitando. Estos, no, a ver, todos. Menos estos. Para hacer un nuevo grupo de aras. Que se van a ir aquí a África. A luchar en África. Vale, mientras tanto vamos a reorganizar esto, sí. Entonces estos se quedan sin luchar. A ver. Vale. Aquí y vas a luchar aquí. Tú vas a luchar aquí, así que te vas a meter aquí. Vosotros. Tú aquí. Vale. Para luchar aquí. Y por último. Aquí porque vas a luchar aquí. Y al menos tengo todas las costas protegidas con al menos con 100 cazas. Ahora, la opción, las de aquí. Vale. Primer objetivo, Trípoli. Sí, primer objetivo, Trípoli. Después de Trípoli... lo que va a ser Magreb Oriental. Y por último, después de Magreb Oriental, ya el Magreb Occidental. Vale. Hay que ir rápidamente a por Túnez para poder conseguir, para poder tener aquí el apoyo de esta zona lo más rápido posible. Bueno, aquí, como siempre, vamos a ir perdiendo un nuevo tanque para Guderian. Nueva división para Guderian. Guderian o Manstein. Yo empeñé en llamarlo Guderian, tío. Madre mía, cómo estoy. Ya no tienen que llegar, ¿vale? Ahora. Solo te vas a encargar de proteger los puntos y los puertos. De nada más. De todo este frente. Voy a incluir también esto de Alemania, porque nunca se sabe. Y este. Yo creo que tengo suficientes con estos para esto. Con 48 de momento. Así que bien. Bueno, quitamos la pausa, dejemos que el tiempo corre. Tiene que ocurrir ahora el golpe de estado de Yugoslavia, ya ha caído Francia. Y después de... Ah, luego vamos a hacerlo de Suiza. Sí. Pero vamos a centrarnos ahora en la guerra de África. Más que en Inglaterra, porque en Inglaterra tenemos que almacenar muchos aviones que no tenemos. Y que estos se encarguen, pues, porque como sé que va a caer desembarcos por aquí, que van a fastidiar bastante y va a caer Italia, lo más probable. De momento vamos a cubrirnos nosotros nuestras espaldas y que no ocurra en nuestros territorios. Me he dicho también las estrellas, pero creo que se lo voy a... Sí, sí, es este, sí. Se lo voy a quitar y que sea solo la costa. Lo que tengan cubierto. Y ya está. Sí. A ver, mira. No sé por qué me sale positivo, se han caído convoyes. Pero bien, bueno.
A ver. Aquí ya se está manteniendo el frente. Aquí podemos llegar rápidamente. Vale. Oh, mira, han tomado el Congo. Ah, cierto, que Bélgica capital me dio el Congo. Otra frontera para. En África, que no me interesa para nada, la verdad. Pero que les queda solo esto de Somalia. Hostia. Pero aquí lo están yendo bien. Ya, es que la caída de Francia hace mucho, ¿eh? La caída de Francia hace mucho, la verdad. Mira, aquí hay un submarino enemigo, qué alegría. No, ¿por qué? No. Hostia, ha caído aquí. Lo mantenemos todos. Rápidamente tiene que llegar aquí. Vamos a apoyar al ejército italiano aquí. Vale, pues ahora sí que Japón me cago en tus muertos, la verdad. Porque ahora estoy en guerra con Estados Unidos. No hay mucho comunista en este país. Voy a vetar a los comunistas. No, no puedo vetar a comunistas. ¿Por qué no puedo vetar a los comunistas? No, porque. Yo no quiero comunistas. Oye, voy a pedir que Italia me dé las partes importantes, ¿eh? Porque. No, ¿cómo que no me das? ¿Que no he participado tanto? Pero si eras hijo de la re mil putas, si he sido el que lo ha hecho todo. Que tú solo estabas para la foto final en Francia. Capullo, y encima quien sigue me suministras bien de suministros. Subnormal, de mierda. Hombre. Que no he participado, dice. Los cojones de mama que no he participado. Más que tú, seguro. Hombre. A ver. Vamos a ser serios. Manda todo. Que son dos divisiones de mierda lo que tienen aquí. Vale, y mira, si sí, voy al final, es que al final sí voy a tener los de transporte. Desde Italia, porque desde Italia mejor para llevar suministros. Tres, 94. A ver. Mira, aquí hemos perdido. Bueno, va. Tres, vale, los tanques están avanzando. Es que hay que tomar este puerto rápidamente para darnos suministros. La verdad. Italia aquí va a caer, la verdad. Lo más probable. No, lo más probable no, es que va a caer. Y. A ver. Voy a quitar la pausa. Ya se queda menos, cada vez queda menos para el golpe de estado en Yugoslavia. Mira, ha hecho el protectorado de Albania. Ha liberado a Albania y Montenegro. Italia al final. Solo hace falta que también libere a Grecia. los soviéticos haciendo algo en la guerra. Qué loco. Ya podría encargarse Rusia de Estados Unidos, ¿no? Es decir. Haz algo, ¿no? Como desembarcar por aquí, por ejemplo. Entrar en guerra con Japón. Es decir, no sé. Llámame loco, si eso. Mira, vamos. Ellos con suministros y nosotros sí.
Es que es más vergonzoso de lo que parece. La verdad. 92, 93, 94, 95. Vale, bien. Cortando esto aquí, rodeando este ejército. Bien, me parece. Mengoku quiere tregua. Vale, vamos a aceptarla. A ver, dudo que vaya a recibir suministros, la verdad. Y ahora hay que ver lo mucho que va a afectar a Estados Unidos en la guerra, ¿eh? Porque es que va a afectar muchísimo a Estados Unidos en la guerra. Bueno, aquí ya puedo cancelar esta ruta. A ver, ¿qué más rutas puedo yo cancelar? Porque la... No, esta tampoco es viable ya. Esta sí que no es viable. Lo mejor que me vengan por el sur de América. Aquí tampoco, que esto lo gobierna Estados Unidos. A ver, ¿qué más es viable venir? Las costas tampoco. Estos estrechos tampoco me son viables, ya que los controla el enemigo. A ver. Por aquí tampoco es viable. Es que es viable por aquí solo ya. Sí. Y es que esto tampoco es viable. No, bueno, no, aquí sí, pero porque, bueno, es... No, porque está Gibraltar, no nos es viable. A ver cómo rehace la ruta. La ruta pasa por el sur, sí, como yo decía. Es que es lo único viable que tenemos. La única ruta medianamente segura que tenemos es esta. Pero aquí tampoco, que esto es islas enemigas. Hay que ir por aquí. Por aquí tampoco, que esto es Estados Unidos los que lo controla. Es que la ruta es esta, tío. Al final la ruta que tenemos que hacer más segura es esta. Y si esto no me lo hagas, creo que me pasas por aquí. Y esto tampoco. Pues vale, ya tenemos la ruta segura, que es que es un cordón muy pequeño, muy fino, muy débil la ruta que tenemos para comerciar con Siam. Es decir, sí o sí, por aquí pueden cazar nuestros convoys. Por desgracia. Bueno, por aquí lo de siempre, perdemos... Por cierto, ¿tengo una armada de reserva? No llego a tenerla. A ver, ¿qué más? Entiendo que no tienes suministros. Que la batalla cuesta, que es difícil el combate. Pero al menos hacer un pequeño esfuerzo, por favor. Vale, por detrás están estas divisiones. Pero no tienen tampoco muchas tropas aquí ellos. Así que tampoco es que tengan mucha labor de combate. ¿Por qué no me aceptas? A ver, yo solo pediría esto. Junto con los territorios que me pertenecen de Francia. Vas a rechazarlos, ¿eh? Pero yo tenía que pedirlo, igualmente. Oye, te puedes expulsar de la facción, cosa que voy a hacer luego por tocarme las narices. Y como la paz que hagamos por tu culpa no me guste, ya te he hecho, pero super echado. Bueno, apoyamos con infantería y con dos de blindados. Bien, así es difícil que cambiemos. Avanzar por aquí, que aquí es el ferrovial. Dudo que vayamos a tomar estos sin suministros, que es lo que nos pasa.
Claro, sin suministros no se puede avanzar, sí. A ver, lo que voy a hacer es, mira, voy a pillar aquí, voy a hacer de retroceder. Me pillo la mitad y la mitad que se vayan para aquí. A ver si así mantenemos suministros. Es que la única otra opción que veo yo... Esto eliminamos. Y a ver si... Este frente nos es más... Con menos tropas aquí puestas nos es más rentable todo. ¿Puedo construir? O si no, le pido a Italia por construir y ya está. Si no, hay que pedir permiso para construir, ¿no? No, no. Ahí. Sí, y esto voy a poner prioridad 1. Sí, esto es prioridad 1. Hostia, sí que hay que reparar cosas, ¿eh? Madre mía. Esto es completamente prioridad 1. Necesitamos esta línea ferroviaria ya. Porque sin suministros no hay victoria. ¿Qué más? A ver... A esto. A ver, los comisariats ya me salen para poder hacerlos. Siento un divisiones para invadir Rusia. Ya verás tú el repaso que nos va a dar Rusia. Infantería experto. Tú te quedas con esto y tú te quedas con lo que tienes, sí. Perdemos barcos, sí. Mira. Mira qué te digo yo. Que esto ya puedo ponerlo viable, igual que este en realidad. Y estoy por hacer que los barcos no vengan por aquí. No, no es viable esta ruta. Esta ruta es la viable. Por Francia. Sí. Manchuria también quiere tregua. Manchuria que está yendo con los... King. No, no está yendo con los King. Bueno, Japón que está ahora mismo stand-by. Le han retenido los chinos. Ajá, los japoneses. En Filipinas está retrocediendo. Y además fábricas civiles es lo que necesito. Vamos a hacer el comisariat de Holanda. Niderlande y de Bélgica en norte y norte de Francia, sí. Vale, bien. No se hace ni Bélgica ni Holanda. Es que a veces se me bugueó una partida que jugué y se me hizo de. Se me convirtió esto en Bélgica y esto en Francia. A ver. Esto ya lo tengo hecho. Ostland, que es... Ah, vale. Es Ostland es Bielorrusia, vale. Ucrania y Noruega. Bueno, la quiero yo hacerme amiga a Noruega, así que no la vamos a invadir. No tengo más. A ver qué más tengo... Ahora de entrenamiento, sí. Letonia, Inglaterra.
Vamos a ver, que vamos bastante bien, la verdad. Momento vamos a cubrir nosotros también esta frontera suya, ya que ellos no están aquí y no pueden, no tienen tropas, ellos aún. No sé, sí que tienen tropas, pero tampoco tienen tantas. Cedieron a los británicos. Ah, vale, que es como si fuese Holanda. Holanda y tiene lo que tiene Holanda, porque luchamos y disuasión, lo de Bélgica, vale. A ver, vamos a quitar la pausa, vamos a seguir. Aéreamente hablando, la guerra, pues aquí vamos a sufrir, vamos a tener que mandar otra más. ¿Se puede desplegar otra? No, no puedo desplegar más cazas. Es que no, no hay cazas, no hay cazas. Vale, no, no puedo desplegar otras cazas porque no hay. Y aquí, al no tener, aquí tengo enemigos. ¿Dónde no tengo? Aquí, no vale. Pillo, te mando aquí y defiende esto. Sí. A ver, ¿qué no tenemos aquí? El vehículo blindado, ya puedo meterte. Bueno, vamos a seguir. Manstein con problemas de suministros como estaba antes. No, no te voy a hacer que avances, que avanzar va a ser peor. Así que no, no, no avanzo. Tenemos conquistado Túnez, eso sí. Y voy a construir un puerto en Túnez. También, sí. Ahora, el puerto de Túnez va a tardar hasta el 17 de diciembre de este mismo año, perfecto. Sí, puerto nos puede salvar de muchas en lo que respecta en respecto a los suministros. Es que ahora ya con Estados Unidos, la verdad, va a ser más duro. Va a ser muy duro todo esto. En realidad, mira, la línea la voy a tirar. La voy a tirar en Trípoli. Bueno, mejor aquí. Porque es que me veo que por aquí. Me veo no, es que les van a derrotar aquí sí o sí. Y el tener al menos algo aquí mantenido nos vendrá muy bien. La mitad aquí y ahora la mitad, 12, uno más que antes aquí. Y esta se podría tomar por culo, la verdad. Muévete rápidamente, así eliminamos las posibles problemas de suministros aquí lo más rápido posible. Luego están aquí también los italianos que no más hacen que tocar las narices. Por favor, para ya. ¿Por qué Albania es una nación poderosa aquí? Si es tu vasallo igual que Montenegro. Igual que esta. Tiene, a ver, 5 divisiones y esta tan 0. No entiendo por qué lo vi. A ver. Tema Suiza. ¿Cuántas tropas tiene Suiza? 58, vale. Aunque nos llevamos también muy bien. Italia, necesito tanques. A ver si me das tanques al menos.
Sí, gracias. Bulgaria. También cito yo tanques. Yugoslavia, pedir tanques. No aceptarán tanques. Y aviones. Tampoco. Ah, ¿con qué más me llevo yo bien? Mira. Con Turquía, tanques. Perfecto. Y ahora cuando estos entren. Los búlgaros usan panzers también. Ah, Rusia, sí, Rusia. Mira tú por dónde. De algo me van a servir, pero no porque. Vale. Japón. Mendigando, 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 ¿eh? Que hay que mendigar. ¿No cazas? No. Tú me mandarías, no tienes cazas. Y tanques tampoco me mandarías, no. A ver, mira, esto se hace más rápido. Así. Lista de países, países que se llevan bien conmigo y ya está. Protectorado de Albania. Pedir envío de suministros. No. Pero equipamiento infantil tampoco. Uf. Finlandia, venga. A ver, ¿qué me dices tú, Finlandia? Y artillería tampoco, no. Pues no me van a dar más. Más tanques ni nada, bueno. Al menos suplimos los gastos, ¿no? Que tenemos de tanques. Bueno, no por completo, pero sí algo. ¿Y si le mando un regalo? Un regalo entendido yo. Madre mía. No voy a retirarse. No, me interesa mandarlo en Japón. Así me entero de lo que está pasando allí. Bueno. Prácticamente que los chinos tienen muchas divisiones y ellos también. Y la frontera en Filipinas, pues bueno, que Filipinas se está aguantando. Aquí han conseguido desembarcar en Brunei con esto, vale. Yo creo que Japón sí que va a conquistar Malasia por completo. Así que bien. Es que, ¿cómo cuesta, tío, hacer buenas paces? No luchar bien la guerra. Inglaterra va a ser un suicidio actualmente. Inglaterra va a ser un imposible de momento. Hay que debilitar, yo creo que a lo largo del mundo hay que ir debilitando a los aliados poco a poco, ¿no? Empezando por África. Aquí los británicos con falta de suministros les van a ganar Italia. Y yo pongo mis esperanzas en que Túnez tenga. Y completar el puerto de Túnez. Es que también voy a construir un puerto aquí, la verdad. No, no, ah, no, esto no es, ¿qué es esto? Otro puerto aquí también, sí. Eso va a ser importantísimo. Esto. Que para este año no creo que esté. Oh, sí. Sí, justamente para el penúltimo día del año, perfecto. Perfecto, 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 perfectísimo. Comerciamos. Sí, pero yo creo que hay que reducir la cantidad de fábricas que usamos allí y traer más de Siam.
Es que el caucho va a estar jodido el caucho, ¿eh? Nunca con el tungsteno bien. Y el cromo de Turquía bien también, vale. Vale. Dos objetivos ahora. Uno, la guerra en África. Y dos, el golpe de estado de Yugoslavia, ¿vale? En el momento que tengamos estos dos objetivos hechos, ¿no? El siguiente paso. Vale. Vamos a ver un momentito aquí. Vale, el siguiente paso será Suiza, que también va a ser importante Suiza, ¿vale? Pero va a ser muy importante acabar con aquí en África, para luego centrarnos en este frente de África, ¿vale? Y que Italia nos dé, pues, por una vez, esto, territorios, que va a ser necesario. Es que, bueno, han muerto casi 1 millón de italianos, eso la verdad es que es para ellos, casi 300.000 alemanes. De franceses ya hemos superado medio millón, la verdad, madre mía. No me ha salido el francés de Vichy, por desgracia. Me hubiese gustado que hubiese salido. Creo que cuando haga la paz voy a hacer Toulouse y Piamonte-Cerdeña, si puedo. Pero el siguiente foco será la de integrar estos territorios. Luego, pues ya luego nos dimos directamente al plan Z. Después del plan Z, sí que nos centraremos en los esfuerzos aéreos, ¿no? El táctico. Sí. La verdad es que seguimos investigando con la URSS. Y esta es que me da una investigación que es muy importante. La verdad. Pero a ver. Es que la batalla por el Mediterráneo está a pleno, plenísimo rendimiento. Y la estamos perdiendo. La verdad es que la estamos perdiendo, no. Súper perdiendo. Y ahora que entra Estados Unidos, aún más. España tiene que entrar si queremos hacer algo. Esto no es lo que yo quería ver. El plan imperial, madre mía. No tiene mucho ejército. Tiene barcos justos. Pero tiene. Tampoco tiene muchos aviones. Uf. España va a ser un aliado débil al principio, pero que va a crecer para ser un aliado muy importante. Pero también el objetivo de esto es poco a poco ir quitarles puertos aquí en África. Para que no puedan mantener tanto la flota. Así que. Bueno, ya están desembarcando por aquí, que está claro que lo iban a hacer. Esta flota se está reconstruyendo. Y una baja asistida. Mira, está hundido un barco. A ver. El HMS Whitley. Tú has asistido en el Vanquisher, que ha sido la muerte de este, no, pero este está destruido dos barcos, vale, bien. Vamos a quitar la pausa. Prácticamente vamos un poco como año de guerra. En la guerra vamos a un año por directo un poco, vamos. Está siendo curioso los directos como están yendo. Sinceramente yo ahora estoy. Es que sinceramente estoy por expulsar a Italia de la facción, justificar guerra e invadirles. La verdad, creo que es lo que más me rentaría ahora mismo. Y no sé por qué. Esto seguimos aquí.
Ya tenemos cuatro barcos de reserva, bueno, cuatro submarinos de reserva, por si perdemos alguno. Ah, mira, y aquí voy a organizar la construcción de un puerto. Y así tenemos nuestro primer puerto en el Mediterráneo. Así que eso va a ser muy importante también. La guerra aérea que teníamos montada aquí. Perdiendo por muchísimo. Vale. Y la de aquí también. Bueno, esta estamos perdiéndola y no sabemos ni por qué. Contemos 2.000 aviones aquí puestos. Vale, contraataque suyo, vale. No, vamos a mandar todas las tropas aquí. Sí. La verdad es que con suministros estas tropas ya van bastante bien. Más que nada porque me puedo permitir perder esta, pero no esta. Si esta división no llega rápido, que va a llegar ya, vale. Vale, no, hemos perdido lo que no nos podíamos permitir perder. Vale, sí, rápidamente vamos a tener que recuperar esto. Muy rápidamente. No, 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 vosotros no, vosotros no. No, no ataques, que no nos renta atacar. Bueno, si quieres atacar, pues ataca, ya está. ¡Oh! ¡Primera victoria! ¡Vamos! ¡Vamos! Hacía mucho que no tumbábamos la flota británica. Aquí algún barco británico. Pero que mucho, mucho, ¿eh? Aquí estos con falta de suministros, a ver qué consiguen hacer. No, no ataques, no ataques. Aquí y aquí, como siempre, que esto ya es algo que ya sabíamos que iban a hacer. Está claro que lo que nos está matando son los suministros. Pero ¿por qué? Claro, es que como no tengo pleno control del estado, vale, no me llegan. Vale. Bien, a ver, tienen que aguantar que este mes me llegan los aquí. ¡Ah, qué buen desembarco de Italia! Algo que hace bien los italianos. ¡Qué raro! Venga, va. Vamos a acabar este año y daremos por finalizado el directo de hoy. Voy a decir que doy por iniciada la guerra en África. A ver, si retrocede aquí el Sax. No me puedo permitir perder esta provincia, ni tampoco Túnez. Aquí Túnez. El 28 de diciembre y el otro el 30, vamos. Aguantad, aguantad, por favor, aguantad. ¿Por qué atacas? No, no, quédate, 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 quédate. No, no vayas, no vayas al sur. Quédate, si perdemos Sax, pues perdemos Sax. Da igual. No, no atacamos, no atacamos, no atacamos.
Vale, están en mitad de ataque los americanos. Ahora. Y esto no avanza porque están atacando, vale. Ah. Ahora me están tocando mucho las narices los americanos. Aquí estos, los blindados ahora. Bueno. Vamos a ver, tenemos llegado de 38. Aquí mejoramos las de apoyo, sí. ¿Quién está atacando? A ver. Nos centramos en defender, no en atacar. 82, 83, 84, 85, 86 ya. Este es Eisenhower. No, este es. No sé qué más. 65 ahora, ¿por qué 65? Ah, bueno, que ha entrado otra. Ah. Nos están haciendo retroceder mucho, tío. Qué rabia. Me está dando ahora mucha rabia, ¿eh? Pero que muchísima rabia, tío. Pero que muchísima rabia. Esto, es que estábamos casi ya construido eso ya. Ya para limitar las pérdidas, vamos, voy a eliminarlo, sí. Ah, qué rabia, tío. Qué rabia. Uf. Qué rabia. Bueno, recuperamos tanques, la verdad. Es que tienen que mover, que se muevan en tren, al menos. Y bueno, es lo que vamos a vivir ahora a partir de ahora con los americanos. Pero no significa que no me dé rabia. Uf. Bueno, que se complete el año, terminemos este año, al menos. Sí, hasta va más rápido, la verdad. Es que lo de los suministros nos va a matar. Pero muchísimo. De Japón, dame. Aleluya. Estoy exportando, pero creo que no voy a exportar. No tengo que exportar. Y servicio obligatorio ya, sí. Y a ver si me meto ya economía de guerra. Y aquí retroceder lo más lentamente posible. Es que cómo nos ha jodido la situación de Estados Unidos, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? Vale, Montenegro se defiende bien. Aquí han desembarcado los italianos. No, tenemos que buscar abrir nuestro propio frente en África. Uno alemán 100%.
sea este. No, podría, es que este no lo me. No. Aquí perdemos convoy de suministros. A ver. ¿Puedes mandar cazas? No, defender solo tanques, no vale. Pues mándame tanques. ¿Cuánto le queda a esto? A ver, 5. 5 días. Vale, está ya esto y gente, ya cerramos directo por hoy. Es que va mejor, literalmente, ¿eh? Me va mejor el juego cuando me lo quito, ¿eh? A ver, gestionar súbditos. Estoy, pero creo que es por el ejército. Te los voy a devolver. No, ¿cómo te los puedo devolver? A ver. Fíjate, vosotros tenéis ya tanques medianos. Si le doy a esto. Sí. Vaya, se los devuelvo, vale, bien. ¿Qué es lo que quería hacer? 4, 3, 4, vale. Vale, no, no podemos. No es sostenible esto, vale. No es sostenible esto, vale, bien. Me ha costado darme cuenta, pero al final me he dado cuenta. Ahí está, esta, esta. Vale, vamos a hacer un nuevo plan de desembarco. En Orán. A ver qué tal nos va, no se va. Vale, la flota japonesa ha destruido submarinos americanos, bien. Es que me da mucho miedo Estados Unidos, ¿eh? Pero muchísimo miedo. Para la guerra, muchísimo miedo, ¿eh? Se quedan aquí cubriendo y retiráis. Sí, la verdad es que el frente que nos habían dado ellos no merecía la pena. Al final es que hasta ellos tienen tropas, tenía que dejar solo las mías, tenía que haber mandado tropas y ya está.
Tiene que empezar ya. Aquí, mira, Yugoslavia ha comenzado la guerra civil. Y este tiene genérico. Invitamos a este, a Yugoslavia, a la facción. Y se van a dividir los ejércitos. Tú vas a tener 15 y tú no lo sé. Rápidamente voy a mandar a este ejército. No, la frontera al revés, hermano. Estamos también este foco hecho. Vamos ya directamente al plan Z. Empezamos el plan Z. Vale, gente. Pues bueno, hasta aquí el directo de hoy. Ha sido bastante productivo el directo de hoy. Hemos conquistado Francia. Francia ha caído. Nos ha costado, pero al final lo hemos hecho. Ahora estamos en otra fase de la guerra, que es más complicado que el anterior, porque entre Estados Unidos nos falta embargo, nos faltan aviones, nos falta de todo. Hasta mañana lo mismo. 10, 10 y media, ¿vale? 10, 10 y media, 11, ¿vale? Todo depende de lo que haga cene y lo que me... y lo que yo tarde en cenar. A ver, espérate que se me apeta el programa ahora. Que yo quiero cerrar directo y no me deja... El ordenador se me ha petado. Ay, 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 el ordenador. Ay, 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 el ordenador que se ha petado. Ahora. Ah, no, no se ha petado el ordenador, se ha petado la aplicación. Amigo. A ver, pues aquí estamos, esperando a que reaccione. Bueno, bueno, vamos haciendo, mientras tanto, guardamos la partida, que eso siempre es importante, y a ver si conseguimos que reaccione la aplicación. No me acuerdo qué puse. Me seguís viendo, ¿no? Sí, eso parece. También se me ha metido Google. Espérate, voy a cerrar la pestaña de Google que tengo abierta, que a ver si eso ayuda a que mejore, no sé. Nunca se sabrá. Bueno, cosas que hay. Ya está para cambiar el ordenador. Y ya está. Que por cierto, ¿soy yo? Ah, vale. Bueno, gente, a ver, a mí me sale que estoy en directo, estoy viendo el móvil, ¿vale? Literalmente no, literalmente el ordenador se ha petado. Al menos el Twitch Studio se ha petado. Bueno, vamos a guardar la partida. Hostia, que se ha ido hasta la música. Ahora he vuelto. Es la primera vez que me pasa, la verdad. Que me va tan mal es la primera vez que me pasa. Ahora. Espérate, el que no vuelve es el Twitch Studio. El juego ha cerrado. Que el juego ha cerrado. Bueno, a ver si puedo cerrar desde el móvil. Madre mía. Madre mía, qué final más escalabroso.
Pues nada, pues nada. A ver, ¿puedo cerrar ya? No, parece ser que desde aquí no puedo cerrarlo. Qué mierda, tío. A ver. Cierro la aplicación y la vuelvo a abrir. A ver si así esto mejora. En serio, me tienes que fallar ahora el ordenador, tío. Si me ibas bien. Si es que me ibas bien. Me tienes que ir mal ahora. Esto es más fácil. Abrimos el panel de control. Y ya estaría. No, esto no es. ¿Por qué se me ha abierto ajustes también? Madre mía. Si es que cuando algo tiene que salir mal, va a salir mal. A ver, finalizar.